Ante todo, quisiera darle las gracias a los invitados especiales, familiares de los graduados, amigos, miembros de los medios, todos ustedes que dejaron sus quehaceres por estar aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias. Me siento muy contenta de ver a cada uno de ustedes aquí en el Teatro Yupilcán, en este evento muy importante que es la clausura y entrega de diplomas a 123 miembros de la Delegación de la Policía Nacional Civil de Ilopango, Soyapango y San Martín, que terminaron satisfactoriamente una capacitación teórico-práctica organizada para las necesidades especiales del grupo. Quisiera aprovechar esta oportunidad y agradecer a varias organizaciones, a la Policía Nacional Civil de la Delegación de Soyapango, su subcomisionado Ortega, por su confianza en buscar al director ejecutivo de nuestra fundación, el padre David Blanchard, para iniciar un proyecto piloto novedoso de capacitación para los agentes de la Delegación de Soyapango. Al terminar el curso con éxito, comenzamos a discutir sobre la posibilidad de hacer un proyecto especial de larga duración con un número significativo de agentes. Obteniendo información esencial de la Secretaría Técnica del Gobierno, iniciamos desarrollar una comunicación con Open Society Foundation, que apoya financieramente a los grupos de la sociedad civil con el fin de promover la justicia, la educación, la salud pública y los medios independientes. Con el apoyo de altos ejecutivos, con el licenciado David Holliday y con la licenciada Angélica Zamora, logramos obtener fondos para fortalecer las bases de una policía comunitaria de 1.200 agentes en Soyapango, Ilopango y San Martín. El objetivo del proyecto es brindar herramientas a los participantes agentes para trabajar en equipo para un mejor desempeño de sus labores en el trato de los residentes de los sectores más vulnerables de las comunidades. Además, compromiso y ética profesional en el trabajo de la comunidad. También agradezco a la Universidad Centroamericana UCA y a la Universidad Evangélica con su apoyo y gestiones de evaluación, monitoreo y seguimiento del proyecto. En los años 70, nuestro país pasó por una verdadera y trágica tormenta que casi arrasa con los mejores valores del país. Fuimos víctimas de los males estructurales, la falta de oportunidades, la falta de espacios políticos, los abusos y las injusticias de los gobiernos militares. Por el constante cambio social, económico, político del país, a partir del año 2008, inicia la implementación del concepto de la policía comunitaria en las delegaciones de Unión, Lourdes y La Paz como parte de un proyecto piloto. A partir del año 2010, oficializa la implementación a nivel nacional a un nuevo modelo basado en la filosofía de la policía comunitaria, que no es simplemente un proceso de prestación de servicios policiales, sino que son nuevos principios adicionales a los existentes. La esencia de la policía comunitaria es tener funciones flexibles, innovadoras, que responden y que se encarguen de los problemas identificados por la comunidad. Para brindar servicio en forma inmediata, eficiente y efectiva,
la policía tiene que adoptar una combinación de estrategias que fomentan la integración y la cooperación con diferentes actores de la sociedad. Los modernos enfoques también dan prioridad a las actividades preventivas en el entendido que lo que la sociedad necesita es que no se produzcan los delitos o las infracciones a la ley. Por su importancia, me permito leer el texto de los nuevos principios de la policía, la base del trabajo de cada uno de los miembros de la Policía Nacional Civil. 1. La misión principal por la que existe la policía es prevenir el crimen y el desorden. 2. La habilidad de la policía para realizar sus funciones depende de la aprobación pública de sus acciones. 3. La policía debe asegurarse la cooperación voluntaria del público en la observancia de la ley para ser capaz de mantener su respeto. 4. El grado de colaboración del público disminuye proporcionalmente con la necesidad del uso de la fuerza. 5. La policía consigue y mantiene una opinión pública favorable, no satisfaciendo los distintos deseos, sino por la demostración constante del servicio a la ley, absolutamente imparcial. 6. La policía solo debe usar la fuerza para mantener la ley y el orden cuando sea absolutamente necesario y únicamente cuando el uso de la persuasión, el consejo y la advertencia se haya visto insuficiente. 7. La policía en todo momento debe mantener una relación con el público que haga realidad la tradición de que la policía es la ciudadanía y el ciudadano es la policía. Los policías simplemente son miembros de la ciudadanía a los que se les paga para que presten plena dedicación a los labores que incumben a todos y cada uno de los ciudadanos en aras del bienestar y la coexistencia de la comunidad. 8. La policía debe restringir de forma estricta su actuación a sus funciones concretas, sin usurpar nunca los poderes de la judicatura. 9. La prueba de la efectividad de la policía está en la ausencia del crimen y desorden, en la acción evidente de la policía tratando y desorden, no en la acción evidente de la policía tratando con la delincuencia. Estimados agentes graduados, nosotros conocemos la complejidad de las funciones que realizan ustedes, su trabajo difícil que implica una serie de sacrificios y ajustes a su vida privada y familiar, largas jornadas de trabajo, suspensión de días libres y vacaciones, expuestos continuamente al peligro, a la crítica social, a las presiones de los medios de comunicación. Ustedes acaban de terminar su capacitación lúdico con 3 ejes: autoestima, liderazgo, solidaridad y trabajo en equipo, y de la experiencial de 8 jornadas de ejercicios de cuerdas bajas y altas con duración de 5 horas cada uno, impartido en las instalaciones del Parque Ecoventura 2 veces a la semana. Una tarea seria y difícil, pero que espero que sea inolvidable. Estoy segura que ustedes pasaron bien venciendo a cada vez más desafiantes obstáculos. Les felicito con todo mi corazón
y les recomiendo que ya, hoy en adelante, utilicen los nuevos conocimientos aprendidos. Para terminar, quiero que sepan que para nosotros, para Padre David, Eduardo, Elmer, Verónica, Eli, Delia, la psicóloga, y para todas las personas que participaron en la capacitación, fueron un placer atenderles y que sepan también que siempre pueden contar con nosotros. Les deseamos buena salud, mucho éxito en su trabajo, felicidad en su familia y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.